María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la iglesia, parroquia Santa Sofía, metro Rondizoni, después de haber vivido una hermosa liturgia, eucaristía, maravillosa celebración con nuestro Señor Jesús, vamos a comentar el Evangelio de hoy. ¿Qué significa para ti, Paráclito? No sé. Paráclito significa el Espíritu Santo, el Consolador, que a la vez es sinónimo y es el que nos mueve también a realizar las grandes obras que el Señor tiene para nosotros como plan para nuestra vida. Paráclito quiere decir la palabra que está al lado de nosotros. Ese es el regalo más grande que Jesús ha dejado a su iglesia, de que Él nunca nos va a desamparar y que siempre estará al lado de nosotros. ¿Tú? Paráclito significa el Espíritu Santo, es el que los mueve a que podamos orar, porque sin Él no podemos hacer nada. Con el Espíritu Santo podemos llegar al Señor, con oración, con alabanza. Paráclito está siempre al lado de nosotros, es nuestro acompañante, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y está Él el que nos inspira, sin Él no podemos hacer nada. No podemos orar, no servimos para nada. Sino, ese es nuestro motor, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que en este momento, hoy día, me tocó. Es algo muy bonito, que no lo había sentido, pero no como hoy día. Entonces, es algo que lo hace como un aire, como un viento, que es algo que inexplicable y muy hermoso. Para mí eso significa. Santo de Dios, un verdadero Pentecostés en mi vida y en todos nosotros. Amén. No lo sé. No sé qué significa. Paráclito. No se me ocurre, la verdad, como ni siquiera desarmando la palabra, no tengo idea. En el Evangelio de hoy, Jesús nos recuerda de permanecer en su amor. Si ustedes me aman, cumplirán las palabras y mi Padre los amará y haremos morada en ustedes. ¿Cómo Dios va a ser morada en nosotros? A través del Espíritu Santo va a fundarse en nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, esa habitación divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos vendrán a vivir dentro de mí. Imagínate qué regalo más maravilloso que todo un Dios viva dentro de mi ser. Es por eso que es tan importante permanecer en las promesas, permanecer en el amor, permanecer en nuestra Santa Iglesia, a pesar de las tormentas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de todo, permanecer y ser fieles a esa palabra, a esa promesa que Dios nos regala a través de Jesús. Así que, con mucha fe, con mucha alegría, con mucha esperanza, recibamos esa paz que Jesús nos quiere dar. Yo les doy la paz, no como se la da el mundo, sino que la paz verdadera, la paz que nos hace entregar la vida cada día. Estamos a la espera de Pentecostés. En unos pocos días más vamos a celebrar ese cumpleaños de la Iglesia, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre nuestra vida, nuestra Iglesia, el día de hoy. Y ese Espíritu Santo, el Paráclito, el que nos va a defender, el que nos va a recordar la palabra de Jesús,
es el que vamos a recibir en nuestro corazón. Él, el Paráclito, uno de los nombres del Espíritu Santo, es que nos conduce, que nos guía por el camino de Jesús y nos hace permanecer en su palabra, porque nos va recordando que Dios es amor, que Dios es perdonar, que Dios es vivir, que Jesucristo ha entregado la vida por cada uno de nosotros y cada día lo hace. Así que con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucha fe, vivamos este tiempo maravilloso de Pentecostés. Desde ya les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en el amor del Señor y que esta vigilia de Pentecostés sea un momento de mucha bendición para nuestra iglesia que tanto lo necesita. Recibamos con mucha esperanza, con mucho amor, este Pentecostés en nuestras familias, en nuestra historia, en nuestra casa, en nuestras comunidades y digamos siempre, ven Espíritu Santo. Recuerda suscribirte al canal de la bendición y dejar tus intenciones en este número telefónico. Y que tengas una bendecida semana. Recuerda que para Dios nada es imposible. Amén. Permanezcan en mi amor. ¿Qué significa permanecer? Es una buena palabra como para reflexionar. Cuando uno permanece en una casa, en un terreno, tira los cimientos, construye habitaciones, siembra un jardín. Asimismo, el Padre quiere venir a habitar en nuestro corazón. Habitar, permanecer, son palabras que son verbos, son acciones que van desarrollándose a medida que la relación va creciendo y va creciendo. Así como las líneas del metro permanecen unidas entre sí para poder llegar a una combinación, a un destino. Estamos en la línea 2 y vamos a la línea 5. Tenemos que permanecer en el metro para llegar al destino. Así que permanece en el Padre para que Él permanezca en ti. Permanece en Jesús para que Él también pueda llegar a llevarte a la felicidad que Él quiere. Amén. La combinación del metro. ¿Qué dirección seguir? La dirección de Cristo. Vamos, tú puedes. ¿Cómo será que Dios pueda permanecer en cada corazón? Es un misterio grandioso que un Dios tan eterno, tan maravilloso, tan grande, pueda habitar en cada corazón. A veces vamos de ruta, del camino del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, a visitar a diferentes personas. Pero ese momento lo podemos ocupar para permanecer en Dios, para conversar con Dios. Así como estamos conectados a YouTube, estamos conectados a las distintas redes sociales, yo te invito a que nos podamos conectar también al amor, a la misericordia, a la fe. Permanezcamos siempre unidos por Dios. ¡Aleluya! Estuve revisando en YouTube y encontré una maravillosa canción, Espíritu.
Pero la invitación viene del Señor, mis hermanos, a que vayamos a vivir Pentecostés, pero este Pentecostés con alegría, con poder, con la unción que viene del cielo. Solamente eso, que nuestro corazón esté como una familia para celebrar esta fiesta. Amén. Amén, aleluya. Gracias. Quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer. Presentamos, Señor.
Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque
sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oferta de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que transforme la oferta de la iglesia, para que poseamos el trato. María, la Virgen, Madre de Dios, su esposa José, los apóstoles, los mártires, los santos, por cuya intercesión confiamos en el cielo y en el Te pedimos, Padre, que la Virgen de la Confesión traiga la paz a la salvación del Espíritu. Confirma la fe y la eternidad a tu iglesia de la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a tu Hijo Celestino, a la hora de tu Padre, a tu Hijo Siciliano y a todo el pueblo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo digno de gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría, porque Cristo ha resucitado, digamos confiadamente la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te tengo y paz te doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y tu hermano nos da un abrazo de amor y de paz. Ahora que
gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Thank you.